Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. 9:10 de la mañana, buenos días a todos. Hemos confrontado al principio un problema con la conexión a el servidor de Facebook. Por eso nos estamos preparando para hacer la transición a YouTube, como le hemos venido diciendo. De todas maneras, ya estamos aquí. Buenos días, doctor David Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América, el Caribe. Hoy tenemos informaciones de primer orden en Eco News. Noticias al instante. Buenos días. Bien, el mundo moviéndose rápidamente este 25 de abril del 2019. Nos comimos ya también, como le he dicho estos días, el mes de abril y nos aprestamos a recibir a mayo. Las noticias en el mundo: hoy suben a 70 los muertos por la fuerte lluvia en el este de Sudáfrica. Putin aseguró tras reunión con Kim Jong-un que la desnuclearización es posible. Vladimir Putin está dispuesto a restablecer al 100% las relaciones con Ucrania. Iglesias católicas de Sri Lanka permanecerán cerradas por seguridad por tiempo indefinido. Asesinaron en el estado mexicano de Veracruz a la alcaldesa Marisela Vallejo, su esposo y su chofer. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su candidatura a la Casa Blanca. Estados Unidos actualizó su lista negra sobre Cuba con 5 nuevas entidades. Ex jefe de Odebrecht en Perú entregó las rutas del dinero a fiscales. Asesinados a tiros 7 hombres dentro de una mina de oro en los Andes peruanos. Una jueza del Supremo de Brasil suspende decisión que avalaba la cura gay. En Nueva York, los principales titulares de este jueves, comisionado de New York Police Department viola las normas de seguridad en su bicicleta. Instructor de la policía de Nueva York es transferido por romance con recluta a contrarreloj para salvar parte de la deuda de Puerto Rico. ¿Conoces la mexicana Daniela Soto Inés, mejor cocinera del mundo del 2019? Univision 41 en Nueva York estrena nuevo estudio de televisión en el área triestatal. La desgarradora confesión de una madre hispana frente al pandillero de la MS-13 que mató a su hijo. Sujeto es buscado en Brooklyn por ataque homofóbico. Casos de sarampión aumentan 390, incluyendo 2 embarazadas en la Gran Babel de Hierro. Desde el terrorismo 9-11 no había caído tanto la recaudación fiscal en Nueva York. Hay 3.700 millones menos en las arcas de la ciudad. En Rusia, en cambio, los titulares de los principales medios rusos: primer cara a cara de Putin y Kim, las claves de la cumbre. Inteligencia rusa: Estados Unidos quiere cambiar el poder en Venezuela con las manos de Colombia. Duterte amenaza con declarar la guerra a Canadá por enviar basura a su país. El ejército de Facebook contra las noticias falsas. ¿Quién lo financia y por qué? También en Rusia, la inteligencia rusa alega que el terrorismo se encamina hacia América Latina. Doctor Balcácer, ¿qué tiene usted en su zona? Cancelaciones masivas de obreros desde la planta eléctrica Catalina. Según informaciones servidas por los periódicos convencionales en la República Dominicana, alegan que por presión de Odebrecht cancelan más de 3 centenares de obreros de esa importante planta Catalina.
revolucionario moderno dice que esa organización movilizará a sus cuadros políticos por todo el territorio nacional para protestar y condenar la intervención de los teléfonos privados de los dominicanos. Esa misma protesta la elevará el PRM ante los organismos internacionales, incluyendo a la prensa extranjera. Además del soborno a importantes funcionarios del gobierno, también Odebrecht financió campaña política de partidos en el poder, tanto en el Perú como en República Dominicana. El Partido Revolucionario Dominicano se propone apelar ante el Tribunal Constitucional la sentencia evacuada por el Tribunal Administrativo Electoral, que anuló la asamblea de esa organización del PRD por falta de quórum y violación a su propio estatuto. Evangélico en la República Dominicana dicen que rechazan pretensiones reeleccionistas. Varios sectores también se unen a esa actitud asumida por la Iglesia Evangélica Cristiana y rechazan reforma a la Constitución de la República. Margarita Cedeño, la actual vicepresidenta de la República y esposa del expresidente Leonel Fernández, dice no dará un paso atrás en sus aspiraciones presidenciales. Amarante Baré acusa a Leonel Fernández Reina de agitar a la Iglesia para que se pronuncie en contra de la reelección y la dictadura. Pues estas y otras informaciones la daremos en detalle en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Las paredes hablan cuando los medios mienten. Bien, en el día de ayer, el Ayuntamiento de Moca, como hablamos, institucionalizó el nombre del local del Palacio Municipal con el nombre del doctor Rubén Lulollite. Pero en vez de darle importancia al nombre del local del Ayuntamiento de Rubén Lulo, los mocanos, como todo un infierno chico, la han emprendido contra el escultor Félix Tejada, bajo el alegato de que el busto que se hizo sobre la figura del doctor Rubén Lulollite no se ajusta al rostro y al recuerdo del insigne munícipe que sembró de luces al municipio de Moca. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la importancia de la jodida estatua? Cuando lo idóneo era ponerle el nombre al edificio y eso se hizo. Digamos que la estatua no se ajusta a los parámetros visuales de los que conocimos a Rubén Lulo. Lo que estuvimos cerca, muy cerca, muy cerca de Rubén Lulo. Tan cerca que llegamos a dormir en su casa, a compartir con sus hijos, con Doña Tervia, con Negra y con los muchachos que siempre solían estar con el doctor Rubén Lulo. Sabemos que a Rubén eso de la estatua no le hubiese hecho ni mella, porque Rubén estaba en otra dimensión. Si la estatua de Rubén no se ajusta a lo que la mayoría de ese pueblo chismoso quiere, es muy simple para el alcalde. Retire la estatua, llame a los pintores muralistas de Moca, al subir las escalinatas del Palacio Municipal Dr. Rubén Lulollite, ahí en esa pared, entonces, que se haga un cuadro
alusivo a la figura real del doctor Rubén Lulo Gite y muerto el abejón. Pero no, hay que chismear, hay que crear cizañas, hay que buscarle la quinta pata al gato. Y eso es lo que están haciendo los mocanos. Me apena ver a colegas opinando sin tener ningún tipo de lógica lo que dicen. Todo el mundo opina, pero nadie da una solución al problema. O es que quieren a un Rubén Lulo 1978, cuando Rubén Lulo estaba muy deteriorado ya físicamente por su enfermedad al final de la jornada. Si algo amó Rubén Lulo, fue ese local que hoy lleva su nombre, el Ayuntamiento Municipal. Los mocanos deben saber que habían adversarios profundos dentro de la sala capitular, inclusive que no querían que se le pusiera el nombre de Rubén Lulo al local. Y Rubén Lulo tenía un paquete de enemigos gratuitos que no toleraron que Rubén Lulo rompiera los esquemas de la mocanidad, que lo dejara a todos atrás. Es tan grande la imagen de Rubén Lulo que aún Rubén muerto sigue siendo la mega figura que siempre fue como mocano. Entonces, en vez de estar jodiendo con la estatua y atacando a Félix, lo que se debe hacer es buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Pintar la figura de Rubén al subir la escalera. Como cuando uno va al Palacio de la Presidencia en Dominicana, hay un paquete de cuadros de Bela Zanetti, y supongo que los mismos cuadros de Bela Zanetti todavía están en el Monumento de Santiago. Don Ulises Polanco no sacó un paquete de fotografía de la batalla que se celebró en el Hotel Matún para darle el carácter histórico que tenía el Hotel Matún, y todas esas fotos están ahí. Desde que usted entra al Hotel Matún se topa con todo lo que pasó en la época. Entonces, ¿por qué echarle más vaina? No, vamos a resaltar el hecho de que el edificio lleva el nombre de Rubén. Y si se quisiera ser un poquito más contundente con la historia de Moca, ya que se le puso el nombre de Rubén Lulo al edificio del ayuntamiento, que se ubique una calle y se le ponga el nombre de Rubén Lulo, de Pilo Salcedo, y se ubique otra calle y se le ponga el nombre de Chiche Viñas, y se ubique otra calle y se le ponga el nombre de Sadiq Baba. En eso que deben estar los mocanos, y no están chimeando y jodiendo la paciencia. Palos y bogas, y palos y no bogas. Así no, así no, así no, porque en vez de hacer el bien, lo que hacemos es que destruimos más. Vamos a sentir la alegría de que al final la razón fue la que se impuso al darle el nombre del doctor Rubén Lulo Gite al edificio, al mausoleo ese que tiene el ayuntamiento con un paquete de vagos y de botelleros adentro. Eso es lo que deben criticar los críticos de Félix. Que el ayuntamiento comience a botar un paquete de bandidos ahí. Yo veía esta semana que pasó la nómina del ayuntamiento y las deudas que tiene ese ayuntamiento, que no la brinca un toro cebú. Entonces, ¿qué es lo que tanto se afanan con la estatua? No, la estatua no debe ser un émulo de discordia en Moca. Al contrario, debemos festejar que le hayan puesto el nombre de Rubén al edificio. Adelante, doctor. Claro, mientras se escandalizaba toda la sociedad mocana por la venta a urbanizadoras a los entornos de la ciudad, del casco urbano, por parte de algunas compañías para levantar edificaciones y este tipo de cosas, y tierra fértil, y donde se rumoraba que a cada regidor de eso le habían dado un dinero para la compra de esa decisión en contra de la naturaleza y en contra del ecosistema y en contra del medio ambiente. Apareció un regidor, del PRD ni del PRM, apareció un regidor del Partido de la Liberación Dominicana, que creo que se llama Pedro Fernández, que dice Manano. Mananito. Fue quien emitió su criterio ante el Consejo de Regidores de que el edificio que hoy ocupa
la municipalidad que hoy ocupa el ayuntamiento de Moca llevar el nombre del ilustre Rubén Lulo Yiste. El PLD, este un dirigente del PLD, un cuadro del PLD, un regidor del PLD, es quien emite ese criterio, el cual fue avalado por los dos regidores del Partido Reformista. Oye, por Eric Peña y por el otro, el hijo de Tico Villa. Y ahí estuvieron entonces, que fue un asunto de carácter moral, los PRMistas unirse a la posición planteada por Pedro Manuel. Un PRM y un PRD que en Moca al final hicieron la vida imposible a Rubén Lulo, que cree que uno no sabe la historia. Paquete de bandidos privando a líderes. Que la conoce porque tú fuiste relacionista público y fuiste un hombre de primer orden en este ayuntamiento en aquellos años. Ahora bien, ¿por qué esta garanta ahora de que el ambientato que es Rubén, que no es Rubén, que oye, es un asunto de forma? El fondo es que esa edificación, que esa estructura histórica va a llevar o lleva el nombre ya de Rubén Lulo Yiste. Y yo desde aquí felicito al regidor PLDista Pedro Manano Fernández por esa iniciativa. Que lo puede haber hecho también si el PRM o el PRD hubiese emitido ese criterio. Pero un buen PLD, yo tengo que entonces felicitar. Ahora, yo lo que no felicito es que un grupo de charlatanes que quieren asumir posiciones politiqueras y de estar hablando por hablar, y que quieren ser más cabeza de león que cola de ratón, yo lo que no permito es eso. Y no debemos de permitir eso. Porque aquí hay un paquete de gente que están como los francotiradores, esperando que alguien venga con algunas iniciativas, que venga con algunos proyectos, algunas propuestas para estar hablando. Porque no toleran, no, cuando no son ellos que presentan los proyectos, ellos no toleran eso. Cuando no son ellos que presentan, porque es tanta la miopía, son simirigullines. Y el simirigullín es el mime que sale de la mierda del mime. Por parte de ese regidor que se llama Pedro Manano,
quieren disminuirlo, un asunto de una estatua. ¡Qué perversos son, Bolívar! ¡Qué perversos son! Bueno. Moca, si mantienen esa actitud, muy difícil que salga del estancamiento y de su desarrollo mental. Se quedará siempre a merced de los tradicionales oligarcas, y de ese actitud más o menos rural y poco ética. Que estoy de acuerdo contigo de que si la estatua esa no tiene el parecido a la cara de Rubén, ok, que sea sustituida entonces por una foto gigante, bien elaborada, y que se coloque a la entrada de la escalinata para subir a la segunda planta de esta edificación, pero que el nombre sea resaltado al frente de la edificación, que ese nombre se lleve la gloria de que hoy en día esta generación y las generaciones pasadas sepan que se hizo justicia social con nombrar al Palacio Municipal de Moca con el nombre de Rubén Lulo G. Claro, ¿qué es lo que tanto fuñen con eso? Si son tan patriotas y son tan mocanistas, que le pidan al ayuntamiento, a la sala capitular, que le cambie el nombre a la calle Colón por Pantaleón Salcedo, porque Colón era italiano y Pilo era de Moca. Se la dejo de tarea. Vamos a una pausa y retornamos con otro tema. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Resumen de la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Washington. El gobierno federal estadounidense sigue adelante con sus planes de usar fondos militares para construir barreras fronterizas en Arizona y Nuevo México. La semana pasada, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional emitió dispensas a leyes ambientales para construir y reemplazar 74 kilómetros de barreras cerca de Columbus, Nuevo México, y 17 kilómetros cerca de Yuma, Arizona. Las barreras están siendo financiadas por el Departamento de Defensa conforme a la declaración de emergencia que emitió el presidente Donald Trump en febrero pasado. Los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump no asistirán a la cena anual de este año de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de que el propio mandatario anunciara su decisión de boicotear el evento, informó la presidencia este martes. Trump anunció a principios de mes que no asistiría a la cena por tercer año consecutivo, señalando a los periodistas que tiene mejores cosas que hacer que asistir a la que calificó como aburrida y negativa cena anual. En lugar de eso, Trump participará en un mitin de campaña en Green Bay, Wisconsin. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, abierto crítico del gobierno de Daniel Ortega, abandonó Nicaragua este martes tras un requerimiento del Papa Francisco para ser transferido al Vaticano por tiempo indefinido. Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, dijo Báez a periodistas y algunos simpatizantes en el aeropuerto de Managua. Báez ofició su última misa el domingo sin revelar la fecha de su viaje. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo para el desarme de los llamados colectivos. Continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela. ¿Dónde son los consultorios, los hospitales? Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas en las calles, plazas o edificios. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición. Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz, a blindarnos. Nadie va a venir a embochinchar las calles del barrio, de la cuadra, nadie. Este mensaje va directo a los colectivos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. El 4 de mayo está programado para el United Palace, acá en Nueva York, un encuentro para exaltar las supuestas obras del bandidito presidente dominicano Danilo Medina. Se han repartido
miles de taquillas casa por casa con el único objetivo de llenar el United Palace. El evento es gratis, pero los PLDistas en ese estilo militarista que ellos tienen, están visitando a los compañeritos que son borregos, a los compañeritos que son masoquistas, para que vayan a ver al Daza, algo así se llama el artista, a Toño Rosario y a otros bandidos que también son favorecidos por el gobierno, en un show de mala muerte. ¿Qué persigue, aparte de la burla de ese evento en el Alto Manhattan, donde el presidente Medina nunca ha llegado, viene y se queda en la zona de la, en la zona blindada de la ONU, en esa zona de hoteles entre Times Square, Grand Central y la ONU, y observando parte del río Hudson por ese lado, que es maravilloso, pero nunca va al Alto Manhattan? Pero un grupo de bandidos, incluso gente que no tiene que meterse en política, gente subterránea desde el consulado, y delincuentes comunes, incluso gente que han sido sometida a la justicia por intento de violación a menores, están haciendo una parafernalia. ¿Cuál es el propósito final? Llevar al escenario del United Palace 3.000 o 3.200 personas, que es lo que coge el teatro, llenarlo de bote en bote, y esas imágenes que van a producir con ese show, usarla para la campaña publicitaria política, demostrando que el dominicano de Nueva York está identificado con Danilo Medina. Ese es el objetivo de ese espectáculo. Y ya ustedes están viendo los problemas internos que tienen los leonelistas, que tienen los danilistas, y ahora se destapa un lío en el Ministerio de Cultura aquí en Nueva York entre el embajador en Naciones Unidas, Franco Ortorreal, y la vicedirectora del Ministerio de Cultura aquí en Nueva York. Es otra ensalada que se le pega a este lío, porque el embajador quiere ser cónsul, el embajador Ortorreal quiere ser jefe de cultura aquí, el embajador de Ortorreal quiere dominar el partido, y de hecho lo domina. El embajador Ortorreal quiere dominar todas las mujeres del partido, y de hecho domina una gran parte. Quiere dominar los borregos, quiere hacer y deshacer, y le ha hecho la vida imposible, no solamente al partido, sino a la propia comunidad dominicana. Los que van al evento, muchos de ellos que no son del PLD, van, y se va a llenar probablemente el teatro, porque en Nueva York no hay nada que buscar ahí arriba. No hay nada que buscar, no hay alternativa de ninguna índole. El congresista no presenta espectáculo. Los senadores, los diputados de ultramar brillan por su ausencia hasta con las oficinas. Uno de ellos tiene una oficina, pero en el negocio personal de él, que es un almacén, que es Luna. Y el embajador Ortorreal, Franco Ortorreal, y los demás lambones que le rodean, incluyendo el ex cónsul, ¿cómo se llama? Ligó, el ex cónsul Ligó. Ese grupo de bandiditos que lo bordean a él en ese apandillamiento necesitan vender una imagen de darle lo mejor al presidente, pero en pantalla, es una cápsula. Ese mismo grupo que no quiere que Máximo Padilla se presente al espacio del presidente de la República a presentarle los problemas reales de la comunidad dominicana. A un presidente que está secuestrado, no por su partido, sino por un grupo de vividores. Entonces los de Nueva York, los dirigentes del PLD danilista, no quieren, y le han bloqueado y lo van a bloquear siempre a Padilla. Pues Padilla, en esta vez que ha visto lo que le está pasando, tiene que entender de una vez y por todas que no se puede bailar en todas las fiestas. No se puede bailar en todas las fiestas. Y ya llegó la hora de que él, como Codex, aprenda a diferenciar
lo que es el cojo sentado y el ciego durmiendo. Porque no es verdad, no es verdad que con los problemas que tenemos los dominicanos en Nueva York, Padilla va a ser la pieza que le va a echar el jabón al sancocho que tienen los peledeístas aquí. Franco Torreal, como el presidente Danilo Medina, son dos dictadores, uno allá y el otro aquí, y no le dan espacio a nadie. Ahí veía yo un dirigente prominente del PLD clamando en el internet que le aumenten por lo menos 50 pesos, que tenía una cantidad de dinero que le pagaban, y se la rebajó el cónsul. De una manera graciosa se la rebajó. Y sabrá Dios a cuántos PLDistas más le han rebajado los salarios. Mayoría botella. Porque ese consulado está lleno de botellas aquí. Entonces yo lo que le estoy previniendo a la comunidad dominicana de Nueva York, que el show que tienen programado para el día 4 en el United Palace no es más que un montaje publicitario para tomar imágenes que van a aparecer en spot del grupo de Joao Santana, que ya está posicionado en República Dominicana. Y llego más lejos. Es posible que las imágenes del candidato, del precandidato Amarante Baré, la esté trabajando el mismo grupo de Joao Santana con el hijo de Joao, que nunca salió de la República Dominicana. Entonces, todo es un juego. Todo es un juego, incluso de gente que ni del PLD son, pero que cobran dentro del consulado. Yo creo que el cónsul debe ser un poquito comedido, porque lo ha hecho bien. Y el problema no está en entrar, el problema está en salir. Y él no puede salir del consulado manchado cuando lo ha hecho tan bien. Entonces tiene que ser muy cuidadoso, tacto y prudencia, señor Castillo, porque puede matar la gallina de los huevos de oro. Danilo no puede insuflarle a los dominicanos de Nueva York, a un delincuente común, a un rapero, a un loco sin cabeza, que lo que anda buscando es publicidad. Publicidad. Porque no pueden presentar un solo objetivo que favorezca a los dominicanos de ultramar y menos a los dominicanos de Nueva York. Un solo objetivo como obra. Es tan así que lo único que se podría presentar es la oficina del consulado y de la cédula que tienen en la 231. Y a veces la mayoría de casos que se presentan ahí no se resuelven porque eso es una oficina satélite sin ningún aval. Y hay que salir de ahí a buscar la burocracia de Times Square, donde está el consulado general. O sea, otro cuento también. O vamos a repetir lo que pasó con Félix Cabrera, que le entregaron un paquete de dinero para cedular y nunca apareció. ¿O vamos a negar que le han hecho la vida imposible a los dominicanos para darle cualquier documento en la cédula, en la Junta Central Electoral que está en el consulado? ¿Eh? ¿O vamos a negar que nos han puesto todas las trabas del mundo para cobrarnos todos los impuestos del mundo cuando compramos un vuelo para ir a Santo Domingo? Eso es lo que van a presentar. Eso es lo que van a presentar. ¿O vamos a presentar la cantidad de botellas de gente nombrada en África, en Paraguay, en Uruguay, que nunca han salido de Nueva York y están nombrados ahí y están ahí las nóminas? Las nóminas están ahí. ¿Ustedes saben qué cantidad enorme de dominicanos cobran en las Naciones Unidas? Cortorreal nunca ha dado información de eso. Cortorreal nunca ha dado una información de la real situación del dominicano dentro de la ONU. Es tan así que ni siquiera la página de internet la actualiza, porque es un vago que anda buscando vitilla. ¿Eh? Y se cree el lindón, el gustativo, el buenón. Un tipo que destruyó al PLD aquí más de lo que estaba. Si el PLD no tiene aval, el culpable en Nueva York es Frank Cortorreal y Luis Ligou. Enemigo de una cantidad enorme de gente. Le han hecho la vida imposible a un paquete de gente. Y encima de eso también le están haciendo la vida imposible al cónsul. Y ahora el cónsul quiere mezclarse entre Maco y Cacata. Eso es una fiesta que no le va, cónsul. Esa fiesta no le va. Y a ustedes les advierto
Si van a ver el show de Toño con la misma cantaleta de siempre, que ya es harta, y de una serie de artistas sin brillo, tengan la seguridad que van a salir en un spot de televisión. Y ese es el objetivo. Y por eso andan visitando casa por casa a los compañeritos. No, no es visitarlo casa por casa, es ver cuáles son los problemas que tienen. Las deudas de renta, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas con los hijos. ¿Eh? Ningún dirigente del PLD aquí se ha preocupado por la problemática del dominicano y ahora vienen a hacer un show barato. Nada más le hace falta que le suban al Pachá para completar el show que van a hacer el sábado, el día 4. Entonces yo le dejo eso de tarea. Eso no es más que un invento de un grupo de vividores para decir que la comunidad dominicana de Nueva York está con Danilo Medina y su reelección. Y eso es falso de toda falsedad. Si hay una comunidad que aborrece a su presidente fuera, es la dominicana. Es la dominicana. Y yo insto a ese movimiento de mujeres que salen a vocear ladrón, 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 a que lo hagan bien ahora y lleven la mayor cantidad de personas que puedan a protestar en contra de esa aberración política que se quiere montar desde el consulado y desde la ONU, ¿eh? Para apoyar lo que no se puede apoyar, porque por nosotros no han hecho nada. Entonces tienen que hacerlo bien, llevar la mayor cantidad de gente, y si van a transmitir, no estar como locos, que alguien dirige el operativo de protesta, con cordura, con paciencia y sin violencia, y respetando sobre todo a los honorables miembros del New York Police Department, para que no haya problemas mayúsculos. Se lo dejo eso de tarea. Voy a una pausa y retorno enseguida. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Ante la posibilidad de sanciones, grupos hoteleros como Meliá se amparan ahora en la ausencia de propiedades en Cuba y argumentan que son simplemente gestores. En opinión del economista hispano-cubano Elías Amor Bravo, la ley Helms-Burton penalizará a todas las empresas que han traficado con propiedades confiscadas, sean o no propietarias. Integraría también todas las transacciones económicas directamente relacionadas con los activos que el gobierno cubano expropió a sus legítimos propietarios y pone a disposición de estas empresas extranjeras. Ingestiona también entra dentro de la competencia específica del título tercero de la ley. La solución para cualquier empresa sería, en su opinión, invertir en sectores no relacionados con las confiscaciones. Operar en Cuba, pero no con empresas o activos que fueron previamente confiscados, que son los que el régimen castrista les pone a su disposición sabiendo de antemano que iba a ocurrir en algún momento esta situación. Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Miguel Sales cuestionó la posición de la Unión Europea. La Unión Europea no puede criticar la aplicación de la ley Helms-Burton mientras que aprueba lo que se hizo en Europa del Este, que fue devolver a sus legítimos propietarios las propiedades que les habían sido confiscadas. En Madrid, Michelle Suárez. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, hoy no le hemos pasado revista a ustedes porque como entramos tarde, pues entramos de una vez al canón. Gracias a Maricefa Reyes, gracias al Macho Pereira, buenos días, Yuelki Castillo, Juana Tejada, Vega Teudini Cauli, Milenita Altagracia Ruiz, Roberto Pichardo, Maricefa Reyes, buenos días, Soraya Almanzar, Máximo Padilla, gracias, Heribertina Salcedo, buenos días, Araceli María Pimentel, buenos días, Milenita dice desde la emergencia del Hospital Lincoln en New York City. Bueno, pronta recuperación, fuerza y fe, Milenita, ¿eh? Gisela Sánchez Ovalles, gracias. Mari Polanco, gracias por estar ahí. La diputada Anailda Vargas, gracias por acompañarnos, diputada, siempre presente. Jackie Luna, Mari Polanco, buenos días. Buenos días, Alejandro Lizardo en Canadá. Isela Santos, bendiciones, buenos días. Soraya Almanzar, gracias por estar ahí. Pilar Santos, Piqui Caputo, Morillo, Salo Morillo, Grullón, gracias, Salo. Ángel Grullón, gracias por estar ahí. Xiomara Luna, gracias. Máximo Padilla, bien dicho, maestro, es una modalidad de los nuevos genios que son los únicos que tienen la verdad. Pa'lante, maestro.
Diego Barcácel, gracias Dieguito, gracias por estar ahí, primo. Paula Delgado Martínez desde México, gracias. Gracias Maricefa Reyes, luego sigo la retransmisión porque voy camino a mi cita médica, perfecto. Teresa López, gracias. Teresa, Katia Rousseau, gracias. Félix Fidel, Charlie Taveras, gracias Charlie. Arturo Alonso, buenos días. Isela Santos, totalmente de acuerdo, Bolívar. La única comunidad que anda manga por hombro. Luis Díaz, gracias. Gracias por estar ahí. Doctor Balcácer, su turno ahora a borde. Asuma el control. Adelante. Hola. Interesante exposición con relación a un show politiquero que se montaría en los próximos días en esa gran ciudad de Nueva York. Yo creo que este show político debería de ser aprovechado al máximo por Máximo Padilla, que es el presidente de una cosa, creo que le dicen CODE, sí. Comité Dominicano del Interior, ¿verdad? Sí. Pues Padilla, pusiendo una oportunidad de emitir a través de un documento público y notorio en las necesidades que alegan los dominicanos de la diáspora nuestra en Nueva York, de tanto maltrato aquí en la República Dominicana cuando ellos llegan a su hogar natal, por parte de las autoridades tanto de aduana como de migratoria, los asuntos de cómo esa remesa que ellos envían, esos dominicanos allá de Nueva York para acá, viene a favorecer en gran medida las necesidades de sus familiares y de sus allegados, pero que a cambio de esa remesa que los dominicanos envían hacia Santo Domingo, República Dominicana, no hay una respuesta en cuanto a algunas reivindicaciones sociales que favorezcan a los dominicanos del exterior, como son los planes de vivienda, los planes de salud, los planes de protección a las propiedades inmobiliarias en República Dominicana. Tú tienes una oportunidad, Padilla, ahora de emitir un documento y protestar ante esa gente de que van a volar la consigna de 4 años más para Danilo. Bueno, pero 4 años para Danilo en base a qué programación. Esta programación que se va a plantear allí en Nueva York, ¿en qué medida favorecería a los dominicanos del interior? Bueno, pero para eso estábamos de ir. Vamos arriba a un planteamiento concreto y contundente para ver si se termina de por ya todos esos abusos que se cometen contra los dominicanos, con el pago inclusive de los pasajes aéreos, donde apenas un pasaje aéreo cuesta $100 o $125, pero lo elevan con los impuestos que le meten el gobierno dominicano. Y tú ves un pasaje que cuesta aquí 400 y 450 y hasta $500. Cuando tú sabes, Padilla, que ese pasaje, lo más que cuesta son $100 o $120. Entonces, esa es una oportunidad que tiene Padilla, que tiene el CODE, de denunciar eso. De denunciar también que algunas compañías que traen objetos aquí a la República Dominicana también, que engañan a los dominicanos y que a veces no aparecen esos objetos porque o se traían con la compañía, bueno, hacen algún tipo de maniobra diabólica y fraudulenta. El CODE debe salir en defensa de esos usuarios, los dominicanos que son afectados por esta compañía remesadora. Pero también Padilla tiene la oportunidad de decirle a esas autoridades del gobierno dominicano que se van a reunir en un show artístico y politiquero en los próximos días en Nueva York, que hay que dar un trato un poquito más digno y especial a lo que real y efectivamente mantenemos el estatus
manifestación libre y democrática con nuestros envíos de grandes cantidades de dinero para nuestro país, para que nuestros familiares no pasen hambre y miseria y vicisitudes. Por eso yo creo que ese debe ser el rol del CODE. Ahora, cada vez que tenga la oportunidad de que vea que allí en Nueva York se reúnen la cúpula del partidarismo, principalmente los que están en el poder, porque los que están en la oposición lo que van a buscar votos y a llevar querella y a crear alguna diferencia entre los que están en el poder y los que están en la oposición. Pero no, los que están en el poder, que están constantemente aquí, en Nueva York, tratando de limar algunas asperezas, porque la comunidad dominicana en Nueva York no quiere al gobierno del PLD en el poder. Entonces, yo creo que le llegó una oportunidad al líder Máximo Padilla, Zaya, para que salga en defensa de sus dominicanos, de el CODE, porque es el instrumento político y el instrumento social y el instrumento sentimental que deben de tener los dominicanos. Es CODE para que le defienda, pero si el CODE se queda con los brazos cruzados y es una especie de un coqueteo y está bien y te voy a escuchar y te juntar y no dar y un dejar hacer. No, tú tienes una oportunidad, mi hermano Padilla. Tú sabes que te quiero muchísimo, somos hermanos, venimos de las mismas actividades políticas de hace más de 20 años, pero asume responsabilidad y ahora asume actitudes concretas ahora, Padilla. Aprovecha esa oportunidad de que este grupo de Vive Bien se van a reunir allá en Nueva York para hacerle una fiesta a la reelección. Aprovecha y denuncia con la responsabilidad que a ti se caracterizaba en aquellos años mozos de la década de 70 y del 80 aquí en República Dominicana. Ahora en Nueva York, en pantalónate, empodérate, Padilla. Eso es lo que yo creo, porque veo a Padilla como una cosa, Bolívar, yo lo veo como medio mantequilloso. Es que todos son amigos de él. Bueno, pero entonces ese no es el rol de un dirigente. Ese no es el rol de un dirigente de lucha que es reivindicativa a favor de su comunidad, a favor de su pueblo. Yo concluyo con Padilla diciendo que ahora, como él es amigo de todos esos politiqueros, principalmente gente que está en el poder, que está en el gobierno, que se acerque a la tribuna, o que envíe un documento, o que prepare un volante o un panfleto, como él lo preparaba aquí, para apoyar a Papi Estrella y apoyar a el balaguerismo cuando estaba en la década de 70 en el poder. Que prepare un volante y diga y denuncie que ese volante, que ese panfleto, en este manifiesto, todas las necesidades que afectan a la diáspora nuestra en la ciudad de Nueva York. Y yo se lo voy a agradecer desde aquí, porque sé que Padilla, cuando asume posiciones defensivas, lo hace con mucho valor y con mucho amor. Tiene tu oportunidad, Padilla. Ahora la tiene. Enfrenta a esos bocingleros y demagogos del gobierno que van a hacer uso como si fuera un condón la comunidad dominicana en Nueva York. Denúncialo y dile: ahora ustedes vienen a pintar pajaritos preñados de aire aquí a Nueva York, mientras la diáspora lo que recibe es maltrato en la República Dominicana cuando van a llevar su maletita con una ropita para sus familiares y sus amigos. O como lo maltratan también con los impuestos que le colocan a los pasajes aéreos, o como lo maltratan también cuando le hacen dificultades para obtener cualquier terreno para ellos fabricar su casa en la República Dominicana. ¿Cómo lo han abandonado en los planes habitacionales? ¿Cómo lo han abandonado en los planes de la seguridad social? ¿Cómo lo han abandonado también a sus familiares, donde la mayoría
República Dominicana está desempleado, en un estado de miseria. Eso es lo que tiene que hacer Padilla ahora, es pantalonarse, es empoderarse, para entonces yo seguir considerándolo a él como el líder de los dominicanos en el interior. Esa es mi humilde opinión con relación a Padilla. Otra cosa que yo quería también aprovechar de esta tribuna es para llamar la atención sobre el caso Margarita Cedeño de Fernández. La señora vicepresidenta actual de la República se quiere echar una especie como de jabón al sancocho de su esposo Leonel Fernández Reina. Si realmente Leonel Fernández Reina es el líder del PLDismo, inclusive hasta presidente de esa organización, y tiene sus aspiraciones presidenciales, y ha creado o ha montado una estructura a nivel nacional con mira a demostrarle a la nación dominicana y a su propia gente del gobierno de que él es el líder mayoritario de esa organización política, porque lo van a demostrar ahora el día 5, supuestamente lo van a demostrar haciéndole ver que tiene más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que le siguen. Entonces, si un líder tan consolidado y que pretende sustituir a Danilo Medina para él continuar, y su PLD continuar en el poder, ¿por qué viene ahora Margarita con esta actitud de contradecir el trabajo que ha venido desarrollando su marido, su esposo, en todo el territorio nacional? Eso me da mala espina, esa actitud asumida por la compañera sentimental de Leonel Fernández. Eso es pecaminoso. Eso no es de buena leche, como decimos aquí en Dominicana. Eso indica como que las cosas no están marchando bien, no hay armonía, y que esa actitud de Margarita no es más que el reflejo de una gran división que existe en esa organización que se llama Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Tanta contradicción, tanto dificultades, tanto dividirse y tanto afectar intereses ya creados, eso daría el traste con la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana, del partido creado por Juan Bosch y Gaviño. Ese partido que llegó al poder bajo la consigna de primero el partido para servir a la gente. Y realmente ha sido así. Se ha servido el partido para servirse de la gente. O bien, para servir a la gente. Entre comillas. Es decir, que esa es la realidad que está ocurriendo frente a la actitud asumida en los últimos días por la señora Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República. Ella, con esa actitud, más que una actitud de carácter político, viene a ser una especie de jabón de cuava que le está dañando el sancocho de su esposo Leonel Fernández Reina. Y cuando hablo de sancocho, regularmente aquí en Dominicana los sancochos son de varias carnes. Y cuando le hablo de varias carnes, extrapolándolo a los que apoyan a Leonel Fernández, es un sinnúmero de partiditos por ahí, en
sociedad civil y un sinnúmero de personalidades que ven y están negociando ya con Leonel Fernández una especie como de frente electoral para enfrentar la reelección. Porque que la reelección se da como un hecho, se da como un hecho. Eso de hacer esa fiesta política y de parándola en Nueva York forma parte de esa persecución de mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder es a través de la revisión. Eso de que los funcionarios dominicanos en la isla de Santo Domingo se den a la tarea de estar haciendo manifestaciones en cada una de las regiones del país, forma parte de la decisión de Danilo Medina de mantenerse en el poder a través de la reelección. Entonces, Leonel Fernández también está en esa misma persecución, pero de oposición a la reelección, y por eso hoy se reúne con diferentes líderes opositores con vista de crear una estructura sólida que le llamaríamos en el futuro inmediato frente electoral antireleccionista, el cual va a estar encabezado, óiganlo bien, va a estar encabezado por Leonel Fernández Reina y avalado por Luis Abinader y comparten. Óiganlo bien, ese frente ya se está estructurando y a partir del día 5, donde Leonel Fernández presentará supuestamente la firma de 2 millones de dominicanos y dominicanas que le apoyan, ahí vendrá lo que se llama el rompimiento ya definitivo en el PLDismo entre Leonel Fernández Reina y Danilo Medina. Por eso, dejo interrogante, ¿qué es lo que pretende Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta, de lanzarle ese jabón de cuava al sancocho preparado por Leonel Fernández Reina? Hasta ahí, Bonito. Bien. Aquí llegamos al final. Gracias. Buenos días, doctor Balcázar. Gracias por su ponencia. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Ucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales.